¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo en YouTube. Predicción de la Liga Smartbank 22-23, segunda división del fútbol español. Vengo a deciros cómo va a quedar, ¿vale? O sea, así os lo explico. Vengo a deciros cómo va a quedar. El Opi, estamos a 12 de agosto, bueno, esto está grabándose el 12 de agosto, vosotros lo estaréis viendo el 13 de agosto, porque ayer subí la predicción de la Liga Santander, por si queréis verla, ¿eh? O sea, que decir, ayer os dije cómo va a quedar primera y hoy os voy a decir cómo va a quedar segunda. Vosotros traéis ahí, va, el Opi, tú te has flipado, ¿qué me estás contando, hombre? ¿Pero tú en qué te bases? Chavales, que la clase obrera tenemos un don para estés movides, que yo lo veo. Véolo como el que está encofrando, véolo como el que está echando la pasta, véolo como el que está tirando cable, ¿me entiendes? Veslo, que esto vese, ¿me entiendes? En fin, que antes de empezar me gustaría que dejarais un me gusta también, que os comentarais vosotros abajo vuestras predicciones. Sabéis que estoy subiendo redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram y demás, las predicciones que vamos haciendo también por Twitch, el chat, lo que opináis vosotros durante los directos. Os invito a que me sigáis en diferentes redes sociales porque al final por ahí estamos moviéndolo mucho, y que os unáis a Twitch, porque en Twitch yo donde estamos todos los días o casi todos los días por la noche, pues comentando la jugada, ¿vale? O sea que, venga, tirar ahí unos follows, anda, tiraos unos follows que son gratis, cabrones. Tírame el Prime, que eso no es gratis, pero bueno, tíramelo también, ¿entiendes? Vale, vamos a arrancar con los equipos que pienso bajarán a la Real Federación Española de Fútbol, la primera RFEF, como lo queráis llamar vosotros, segunda B, como queráis, ¿vale? Son cuatro equipos, hay que tirar ahí a cuatro al infierno, al fútbol semiprofesional, y bueno, no me chinéis mucho, ¿vale? Albacete. Vale, sí, acaba de subir el Opi, ¿ya no estás mandando para abajo otra vez? Sí, chicos, sí, lo siento, ya es la realidad. Pienso que el Albacete es un equipo que va a descender. Villarreal B, el filial del submarino amarillo, el mini submarino amarillo, como lo queráis llamar. Sé que está haciendo buenos fichajes, sé que tienen una cantera importante, más que nada porque están muy acostumbrados, a venir, por ejemplo, aquí a Mareo, si llevo en un juvenil, me lo llevo. Ah, es cadete, me lo llevo. Ah, es infantil, me lo llevo. Luego son dos canteranos del Villarreal, claro, Villarreal B, abajo. Andorra, el Andorra, chicos, sí, Andorra de Piqué, el Opi, pero si es colega de Rubi, ¿cómo va tal? Manes, va a bajar el Andorra, loco. O sea, ya no tienen ni estadio, van a tener que jugar en el estadio del Lleida. Venga, hombre, abajo, por favor, que estamos en la Liga de España. ¿Y qué coño hace aquí el Andorra? Si el Andorra no hay España, Andorra y España. Porque si Andorra y España, a mí que me expliquen lo de los impuestos, cómo funciona, porque me parece que allí no pagues tanto como aquí. ¿Qué pasa? Y el último, el Cartagena. Sí, un poco random, ya lo sé. Perdió un puntal arriba, como ya Rubén Castro, creo que, bueno, tienen un equipo bastante decente, pero no al nivel como para mantenerse. Y todo esto te lo estoy diciendo cuando queda casi medio mes de mercado, que puede pasar de todo, pero me la pela, ¿me entiendes? Equipos que van a jugar playoff, bajo mi punto de vista, ¿vale? Vamos a ver. Alavés, un equipo recién descendido que creo que está haciendo unos buenos fichajes y demás, pero que no lo veo tan potente como para meterlo en el ascenso directo, que a lo mejor me equivoco, ¿eh? Está tirando de juventud como Salva Sevilla y demás, pero igual estoy equivocado yo. Málaga, el Málaga que el año pasado junto con el Sporting les pasamos casi putes apuras para salvarnos, pues pienso que va a entrar en playoff. Creo que están fichando guay, se lleven a Rubén Castro, que aunque tenga 372 años va a meter 15 o 20 goles. Fran Sol, además van a ingresar pasta por, creo que sale Horta y entonces van a pillar pasta o no sé cómo y la movida. El Málaga está haciendo unos fichajes de puta madre, creo que está haciendo una buena plantilla, playoff. El Eibar que el año pasado por el Alcorcón no subió directo, pues este año lo voy a meter en playoff, ¿vale? Lo del Eibar el año pasado fue surrealista la última jornada, la verdad que los tremendos porrazos, para encima con gol de Gio Zarfino, que ahora es jugador del Sporting, fue una cosa muy heavy, Se me había apagado aquí el monitor, ¿qué pasa? Y el último equipo que considero que entrará en playoff, el Zaragoza, macho. El Zaragoza, yo creo que el Zaragoza este año va a pegar un bombazo de la Virgen y van a meterse en playoff, pero de una, ¿eh? En serio. Están de momento con el récord de abonados de toda la segunda división. Está primero el Zaragoza, segundo el Sporting de Gijón. Pero creo que el Zaragoza se mete en playoff. De verdad, no sé por qué tengo esa sensación. No sé por qué, pero con Mollejo y Torrecilla la cosa puede funcionar, la mezcla. Futbolista bueno con un director deportivo malo, pues supongo que puede funcionar. Y ahora con los dos equipos que creo que van a subir a primera división directos, del tirón, de una. Para arriba, con un cazo, con un perdigón. El primero de ellos va a ser el Granada, ¿vale? El Granada, pienso que, bueno, pues mantiene un buen bloque después del descenso. También creo que, pues, tienen buenos jugadores, una plantilla potente, dinero, etcétera. Buena mezcla para ascender directos. Y el segundo equipo que considero que va a subir directo esta temporada 22-23 a la Liga Santander, que no se va a llamar Liga Santander, va a llamarse EA Sports Liga no sé cómo, va a ser
Sí, chavales, todos lo sabéis cuál voy a decir. Es que, a ver, todos sabéis cuál voy a decir. Obviamente, obviamente, porque estamos motivadísimos y demás. Sí, chicos, sí. El equipo que creo que va a ascender directo a primera división es el Levante. Sí, señor, el Levante, un equipo también muy potente, recién descendido, con mucha pasta. Y pues, pienso que tienen todo lo necesario, que tienen todo lo que hace falta para subir a primera división del tirón, sin complicarse mucho. Panoja, volaron a Bardi, van a hacer fichajes. Creo que Levante y equipo de primera, sí. Y ahora ya cuando estáis todos implosionando, y dices, ¿y el Opi? ¿Qué pasa con el Sporting y el Oviedo? ¿Por qué no hables del Sporting y el Oviedo si son los dos equipos asturianos? ¿Qué pasa? ¿Dónde van a quedar? A ver, chavales, no quiero ser agorero. El año pasado el Sporting hizo una temporada muy mala. De hecho, hizo la peor temporada de su historia. Por lo tanto, no puedo ahora, pese a los fichajes, pese a ir a Ragorri, pese al grupo Orlegui, pillar una empichada brutal y soltaros aquí que vamos a entrar en playoff o en ascenso directo, porque la realidad es que, joder, y tirar muy alto. Yo de momento estoy disfrutando de lo que están haciendo y quiero ver hasta dónde pueden llegar esta primera temporada, pero no quiero ponernos muy arriba, ni ponernos muy abajo, ni decir nada, porque igual vale yo que lo diga para que lo gafe, ¿entiendes? O sea, chill, de putísimo chill y a disfrutar. Y el Oviedo, pues, no os lo maticé, pero básicamente el Oviedo va a quedar séptimo otra vez. Y el gol del Burgos, de la última jornada, pues va a volver a suceder y volverán a quedarse ahí y, en fin, será una historia de nuevo para recordar. ¿No? Es que fue histórico eso, tío. Nada, Oviedo en verdad está haciendo buen equipo también. Mantienen a Borja Bastón, ficharon a Sergi Enrich. No sé dónde quedará el Oviedo, chicos. Creo que van a ser dos equipos que van a competir bastante. Pero bueno, hay que verlo, hay que verlo. No quiero meterme en esos jardines de momento. Ya me meteré en jardines cuando llegue el derbi, ¿eh? Que estoy disfrutando del verano. No me jodáis, no me jodáis. Chill, chill. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que dejéis un me gusta, que comentéis, que os suscribáis, que lo compartáis, que no me hagáis muchos out of context y, en fin, que seáis felices. Un abrazo a todos, seguidme en Instagram, Twitter, Twitch, TikTok y demás, y yo me despido, que como tú estés viendo esto, yo estoy de camino a Miranda de Ebro, amigo. O igual yo estoy en Miranda de Ebro, estoy tomando un Smau por allí, ¿entiendes? Bueno, vamos viéndolo, vamos viéndolo. Un abrazo. Chao.